¿Por qué no ha bajado el IVA de las mascarillas FPP2 o higiénicas y solo se ha aplicado de momento a las quirúrgicas? Vale, tiene dos respuestas. Nosotros hemos estado siempre muy preocupados y seguimos estándolo por el precio de, de estos productos y tratamos de hacer todo lo posible por bajarlos. Eso implica bajar el IVA, implica control de precios máximos e implica también incrementar la producción nacional con este abordaje que seguimos manteniendo y desplegando conseguimos que el precio vaya bajando y ahora mismo acabamos de bajarlo otra vez un precio máximo. Y después está la comprensión de que las mascarillas quirúrgicas son el producto sanitario. Las ffp 2 son un producto que se exige fundamentalmente en los casos en los que o se está enfermo o son ya para un tratamiento profesionalizado. Por ejemplo, es lo que exigen en los hospitales. Ese tipo de mascarillas, como toda la que va a la red sanitaria, está exenta de IVA todo ese tipo porque la, la, la compra y adquisición de ese tipo de productos para el ámbito sanitario está exento de IVA. No se recomienda que la gente convencional, normal, la, las compre, por lo tanto no le vemos una afección a ese punto. Y así se estableció por parte de, del Gobierno. Eh, nosotros lo que estamos garantizando, además de lo que he dicho anteriormente, es que a los colectivos vulnerables se les pueda proporcionar, como desde el principio hemos hecho, de manera gratuita. Es decir, está, era la siguiente pregunta. Vale, pues básicamente, por resumir, Control de precios máximos, incremento de la producción nacional, bajada del IVA, todo a la vez para que las tres medidas tengan sentido y, desde luego, aún así, con un precio máximo, que es un precio máximo, luego uno lo puede encontrar con precios más bajos, depende de la capacidad de producción de las empresas para muchas familias puede ser difícil eh, asumir, pues en ese caso nosotros estamos dando dinero a las comunidades autónomas y haciendo compras directas para que efectivamente los colectivos vulnerables y aquellas familias que no tienen capacidad adquisitiva para llegar a esos precios, aún estando limitados, pues lo tengan a disposición gratuita.